Gracias, autoridades. Pueden sentarse. Atendiendo a la resolución 2020-067 del Honorable Consejo Universitario, la señora rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctora Emma Polanco Melo, ha concedido su autorización para dar inicio a este acto de investidura de grado y posgrado, 14ª en formato virtual, de la Universidad Primada. Hoy, con la participación de la Región Norte, UAS, Recintos, San Francisco y Santiago, y UAS, Centros, Mao, Nagua, Bonao, Puerto Plata y La Vega, en este jueves 10 de junio del año 2021. Vamos a colocarnos en posición de respeto para escuchar los himnos nacional y universitarios. Y recordando a nuestros héroes y heroínas del 14 de junio, escuchamos el himno del 14 de junio por el coro de la institución que dirige el maestro Jesús Vizcaíno. Salve el pueblo que en crédito y fuerte
Muchísimas gracias. Pueden sentarse. Continuamos con mi compañera Francia Polanco. Gracias, Carolina Alcántara. Señoras, señores, permítanme presentarles las autoridades que presiden este acto. Está encabezado por la señora rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctora Emma Polanco Melo. Hoy nos honra con su presencia en este acto de investidura el señor Contralor General de la República Dominicana, licenciado Catalino Correa Hiciano. Y nuestros coanfitriones de recintos y centros de la región norte, director recinto San Francisco de Macorís, maestro Miguel Medina. Desde MAO, maestro, nos acompañan, señoras y señores, los directores, subdirectores de centros, recintos y subcentros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde el Centro MAO nos acompaña el señor subdirector. También desde UAS Centro Nagua, Margarita Reyes. La maestra Margarita Reyes nos acompaña. De UAS Recinto Santiago, maestro José Tavares. Subdirectora desde Bonao, maestra Ana Graciela Peña. Desde Centro Puerto Plata, maestro Milton Cabrera. Desde La Vega, maestro Fermín Pérez Suero. Son, señoras, señores, directores y subdirectores de los recintos de la región norte que hoy se están invistiendo sus graduandos. Vamos a continuar con los miembros del Honorable Consejo Universitario. Señor vicerrector docente de esta academia, maestro Alejandro Zuna. Señor vicerrector de investigación y posgrado, doctor Mauro Canario Lorenzo. Señor vicerrector de extensión, maestro Antonio Medina Calcaño. Señor secretario general, maestro Juan Antonio Cerda Luna. Las facultades, todas presentes, apoyando su investidura. Señor decano de la Facultad de Humanidades, doctor Augusto Bravo. De la Facultad de Ciencias, señor decano, maestro Radamés Silverio. Ciencias Económicas y Sociales, señor decano, maestro Alexi Martínez Olivo. Ciencias Jurídicas y Políticas, señor decano, maestro Bautista López García. Ingeniería y Arquitectura, señor decano, él es el ingeniero Amparo Céspedes. La Facultad de Ciencias de la Salud, señora decana, doctora Rosel Fernández. Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, doctora Ramona Isa Medina Colón. De la Facultad de Artes, maestro Dione Rufino. De la Facultad de Ciencias de la Educación, doctora Leslie Mejía Roque. Señor director de la Coordinación de los Recintos, Centros y Subcentros, doctor Tony Tejada. La delegación estudiantil ante el Consejo Universitario presente. Nos acompaña Adoni Castellanos Otaño, Alexi Javier Peguero, Ángel Gabriel Hiraldo, quien hoy se gradúa, Dani Morel, la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMU, representada por su señor presidente, doctor Reinaldo Aibar. Contamos con la presencia y el apoyo de la señora vicesecretaria general, maestra Aldelis Rodríguez. Hay una delegación que damos una cálida bienvenida y que acompañan al señor Contralor Catalino Correa Hiciano, que hoy nos honra con su presencia. Su delegación está encabezada por Max Quesada y ese destacadísimo comunicador de la República Dominicana, maestro de comunicadores, Tony Pérez. De nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, la señora directora general de posgrado, maestra Maritza Cruz.
señor director general de registro, maestro Roberto Agüero, y de registro de posgrado, la directora Gladys Valdés. En ellos, damas y caballeros, saludamos a todas las personas que nos siguen y nos apoyan también por las redes. Y les informamos que esta y todas nuestras actividades, ustedes podrán seguirla el sábado a las 7 de la noche por el canal 33, Super Canal Caribe para la región norte. También a través de la región norte, aquí en República Dominicana, Canal 26, Canal 6 en República Dominicana y todas las redes sociales que estamos siendo tendencia. A continuación, cumplo con una obligación que me honra y es presentar a la doctora Emma Polanco Melo. Ella es la rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la primera de la primada, doctora Emma Polanco Melo. Virtual de grado y posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Va a contar ahora con el discurso de la señora rectora magnífica, doctora Emma Polanco Melo. Gracias, señora rectora. Muy buenos días, honorables miembros del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy buenos días, directores de recinto, centros y subcentros. Muy buenos días, directores departamentales, directores generales, docentes y administrativos. Muy buenos días, Catalino Correa, nuestro amigo e invitado especial a esta investidura de hoy. Graduandas, graduandos, representantes de la prensa, amigos, amigas, un saludo muy especial a Miguel Medina, director general del recinto San Francisco de Macorís, al maestro Juan Liriano, subdirector UAS MAU, al maestro José Tavares, director del recinto UAS Santiago. Muy buenos días, Ana Graciela Peña, subdirectora UAS Bonao, maestro Milton Cabrera, director UAS Puerto Plata. Maestro Fermín Pérez Suero, director UAS La Vega. En esta mañana le damos la bienvenida a todos y sobre todo a nuestros alumnos que hoy se invisten. Decirle que en esta investidura con modalidad virtual, estamos entregando a la nación dominicana 2,336 nuevos profesionales a todo el país y en especial graduandos de la región norte de la República Dominicana. De este total de egresados, 2,110 corresponden al grado y 226 al posgrado. Son profesionales de todas las áreas del conocimiento de nuestra universidad. En el área de educación se inviste hoy, de la cantidad que se inviste en el 57%, de ciencias económicas y sociales el 16%, de artes y humanidades el 11%, Ciencias de la Salud, el 9%, Ciencias y Tecnología, 4%, y Ciencias Jurídicas y Políticas, 3%. Además, es muy reconfortante para todos nosotros informar que el 35% de los graduandos se gradúa con honores en esta mañana. Según el reglamento de nuestra universidad, después de 85 puntos en adelante, nuestros egresados tienen honores
académicos, mis felicitaciones anticipadas a cada uno de ellos. Con la entrega de estos 2.336 nuevos profesionales que egresan de nuestras aulas, suman más de 5.344 los egresados en este semestre de nuestra universidad, con las competencias sólidas y una formación en valores, en condiciones de servir con calidad y con excelencia, con capacidad, con transparencia y honestidad a los sectores empleadores, sean estos públicos o privados, o también pudieran ser emprendedores, que obviamente son muchos los negocios y los egresados que tienen sus propios negocios. De estos 5.344 nuevos profesionales, 4.642 corresponden al grado y 702 al posgrado. Debo informarle que en el primer semestre del 2021 se está concluyendo con toda satisfacción el primer semestre de este año. Además, el Consejo Universitario, en la última sesión del pasado 19 de mayo, acaba de refrendar la propuesta de la Vicerrectoría Docente para la impartición del curso de verano, que será del 21 de junio al 14 de agosto de este año, en modalidad totalmente virtual. Fundamentalmente, con la finalidad de permitir que los alumnos de términos y otros que puedan presentar algún tipo de retraso en este semestre puedan avanzar y nivelar sus estudios en el tiempo programado que tienen para finalizar su carrera. En ese mismo orden, una comisión designada por el Consejo Universitario que elabora la programación del segundo semestre del 2021 en el marco de las condiciones sanitarias que vive nuestro país, también nosotros estamos con esa programación. A la fecha, como consecuencia del gran esfuerzo que hemos agotado profesores, estudiantes y empleados haciendo un arduo trabajo, primero para desaprender y luego para volver a aprender y seguir educando la modalidad virtual con la calidad académica que requiere la población dominicana en la formación de sus profesionales con calidad y con excelencia. Decirles también la gran demanda que tiene nuestra universidad, que ha sido la universidad que ha permanecido incólume aún con todos los problemas de pandemia. Continúan inscribiéndose los alumnos nuevos. Para este próximo semestre, segundo semestre del 2021, tenemos planificada una inscripción que ya hemos estimado en 22.000 nuevos alumnos que entrarán a cursar carreras en nuestra universidad, que ingresarán a nuestra universidad. Porque debemos también reconocer el gran apoyo que nos ha ofrecido y que nos ha brindado el gobierno central. Pero de manera muy especial, nuestro presidente Luis Abinader, quien ha aportado partidas presupuestarias extraordinarias que han contribuido junto a los recursos nuestros para mejorar la infraestructura física, los laboratorios, la plataforma tecnológica y el programa de perfeccionamiento docente según las demandas de la educación a distancia. Desde el pasado mes de marzo del 2020 a la fecha de hoy, 10 de junio del 2021, la humanidad ha vivido en una permanente emergencia sanitaria por la pandemia ocasionada por el COVID-19, que ha cobrado en el mundo miles de seres humanos de todas las edades, incluyendo varios miles de dominicanos y dominicanas. Esta pandemia
ha creado una crisis compleja, profunda y de extensión mundial, pero sobre todo de perspectivas muy sombrías para los países más pobres. Este último hecho ha sido posible de que el 1 de junio de este año, apenas hace 9 días, 4 importantes instituciones hemos tenido su pronunciamiento: la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, han elaborado un documento conjunto publicado en los periódicos de todo el mundo, hayan hecho un planteamiento cuyo título se expresa muy bien: un nuevo compromiso con la equidad vacunal y la derrota de la pandemia. Si se quiere realmente derrotar la pandemia y recuperar la economía mundial, los países ricos deben ayudar a crear las condiciones para llevar a cabo que todos los habitantes de la Tierra puedan ser vacunados. Desafortunadamente, mientras los países ricos y desarrollados enfrentan los rebrotes con más y más confiables fármacos, los países pobres apenas han podido vacunar a un porciento muy reducido de su población. La República Dominicana, que ha sido clasificada por el Banco Mundial como un país de ingreso mediano-alto, ha sido impactada seriamente por la crisis en todos sus aspectos, sanitarios, económicos, sociales. Sin embargo, el país mantiene durante todo este tiempo una tasa de letalidad por debajo del promedio mundial, gracias a las acciones y políticas del gobierno dominicano. La meta de inocular a la población lo más rápido posible, incluyendo a la población extranjera que vive en el territorio dominicano, supone un gran esfuerzo económico, pero también es un reflejo de una gran visión sobre las proyecciones de esta terrible enfermedad. Desde los inicios de la pandemia, nuestra academia se ha entregado totalmente a los organismos sanitarios, gubernamentales y autoridades, profesores, investigadores, estudiantes y empleados que participan en la campaña nacional de prevención y tratamiento de la mortal enfermedad. Y en esta segunda etapa, estamos participando en la campaña nacional de vacunación a través de los organismos de salud, ciencias de la salud, el dispensario médico, y tanto en la sede como en los distintos recintos y centros universitarios, apoyando con la vacunación. Graduandas y graduandos, este solemne acto de investidura que se está celebrando hoy, se realiza en ocasión y en honor a la raza inmortal del 14 de junio, hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas por la libertad, para que nunca, nunca más resurjan regímenes totalitarios como el encarnado por la tiranía trujillista, decapitada por valiosos dominicanos y dominicanas el 30 de mayo de 1961. Hoy, 60 años después del ajusticiamiento del tirano, en 1961, es declarado por decreto presidencial como el Día de la Libertad. Permítanme felicitar una vez más a los que egresan del grado y del posgrado, que corresponden a los recintos San Francisco de Macorís, Santiago de los Caballeros, a los centros Bonao, La Vega, Nagua, Puerto Plata, Mao. Quiero felicitar también a cada uno de los familiares de los graduandos, porque lo han apoyado permanentemente para que hagan realidad su sueño de venir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ver graduarse a sus hijos e hijas con tanto orgullo
en esta hermosa mañana del junio del 2021. Ahora es tiempo de ejercer su profesión con ética y con responsabilidad social. No olviden jamás que debemos preocuparnos por nosotros, por nuestras familias y todo nuestro pueblo. Sin olvidar que la lucha contra la pandemia, para ser exitosa, debe involucrar a todos los habitantes del planeta. Vacúnate, vacúnate por ti, vacúnate por tu familia, vacúnate por tu país, vacúnate por el mundo. Para tener un país más justo, más democrático, más solidario, pero también más incluyente. Felicidades a todos los graduandos y graduandas y a sus familiares. Muchas gracias. Doctora Emma Polanco Melo, rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con su discurso en este acto de investidura para la región norte, 14ª en formato virtual. Continuamos con mi compañera de labores, Angélica Vargas. Muchísimas gracias, Francia Polanco. En esta mañana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cumpliendo con su misión. A continuación, vamos a realizar la verificación de los que corresponden el área de grado. Para esto, voy a solicitar que se ponga de pie el señor vicerrector docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestro Alejandro Osuna. También se integran a esta verificación para que ellos nos autoricen los directores de los diferentes recintos y centros de la academia. Señor director del recinto San Francisco de Macorís, maestro Miguel Medina, se puede colocar de pie. Señor director del recinto Santiago, maestro José Tavares. Señora directora de la Universidad Centro Mao, señor director, maestro Juan Liriano, subdirector, representando a la maestra Elina Estrella. Señora directora del Centro Nagua, maestra Margarita Reyes. Señor director del Centro Bonao, maestro Carlos Luciano, que viene representado por la subdirectora, maestra Ana Graciela Peña. Señor director de Puerto Plata, Centro, maestro Milton Cabrera. Y señor director de La Vega, maestro Fermín Pérez Suero. A continuación, vamos a solicitar en orden estatutario, se hará esta verificación, señor decano de la Facultad de Humanidades, a quien le corresponde, doctor Augusto Bravo. Facultad de Humanidades, comenzamos con San Francisco de Macorís. Licenciados en Comunicación Social, mención Periodismo. Licenciados en Psicología, mención Psicología Clínica. Ahí estamos mirando a nuestros egresados. Licenciados en Psicología, mención Psicología Escolar. Recinto San Francisco de Macorís, Facultad de Humanidades. Licenciados en Psicología, mención Psicología Escolar. Licenciados en Psicología, mención Psicología Industrial. Muchísimas gracias, felicidades. Continuamos con Santiago, Facultad de Humanidades. Licenciados en Comunicación Social, mención Periodismo. Licenciados en Psicología, mención Psicología Clínica. Licenciados en Psicología, mención Psicología Escolar. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago. Licenciados en Psicología, mención Psicología Industrial. Ahora nos vamos a Nagua. Licenciados en Comunicación Social, mención Periodismo. Licenciados en Lenguas Modernas, mención Inglés. Licenciados en Psicología, mención Psicología Clínica. De aquí vamos a Bonao, maestro Carlos Luciano, ahí representado por su subdirectora. Licenciados en Comunicación Social, mención Relaciones Públicas. Licenciados en Psicología, mención Psicología Clínica. Estamos en Bonao. Estamos atentos
mirando la verificación. Licenciados en psicología, mención psicología industrial. Puerto Plata, seguimos en humanidades, esta facultad. Licenciados en psicología, mención psicología clínica. Licenciados en psicología, mención psicología escolar. Facultad de Humanidades, La Vega. Licenciados en comunicación social, mención relaciones públicas. Licenciados en lenguas modernas, mención inglés. Licenciados en psicología, mención psicología industrial. Gracias, señor decano, maestro Augusto Bravo. Vamos a continuar con la Facultad de Ciencias. Ahora el maestro Radamés Silverio se incluye para esta verificación. Muchas gracias, maestro Augusto Bravo. Vamos a la Facultad de Ciencias para verificar el área de grado. Facultad de Ciencias, comenzamos con San Francisco de Macorís. Este recinto, vamos con licenciados en matemáticas. Gracias. Seguimos con Santiago, licenciados en biología, licenciados en informática. Seguimos con Nagua, Facultad de Ciencias, Margarita Reyes, Nagua, licenciados en informática. Gracias. Seguimos con La Vega, Facultad de Ciencia, maestro Fermín Pérez Suero, licenciados en matemáticas, La Vega, licenciados en química. Gracias, maestro Radamés Silverio, por esta verificación. Seguimos con la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. El maestro Alexis Martínez Olivo se integra para verificar. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, San Francisco de Macorís, licenciados en Administración de Empresas. Ahí vemos la presencia del señor decano. Licenciados en Administración de Empresas, ahora licenciados en Mercadotecnia. Licenciados en Contabilidad. Vamos a MAO. Licenciados en Contabilidad. Seguimos con Santiago. Licenciados en Administración de Empresas. Licenciados en Mercadotecnia. Licenciados en Contabilidad. Seguimos con Nagua, licenciados en contabilidad, estamos en Santiago, recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, verificando. Gracias. Seguimos ahora con Nagua, licenciados en administración de empresas. Licenciados en administración de empresas turísticas y hoteleras. Licenciados en contabilidad. Vamos al Centro Bonao, licenciados en contabilidad. Seguimos con el Centro Puerto Plata, licenciados en mercadotecnia, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, licenciados en administración de empresas turísticas y hoteleras. Licenciados en contabilidad. Estamos en Puerto Plata, la novia del Atlántico. Ahora vamos al Centro La Vega. Licenciados en Administración de Empresas. Licenciados en Mercadotecnia. Licenciados en Contabilidad. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, gracias, maestro Alexis Medina, Alexis Martínez. Nosotros vamos a continuar, ustedes los directores se quedan de pie, el señor vicerrector docente. Continuamos la verificación con mi compañera Carolina Alcántara. Nos vamos ahora a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por lo cual solicitamos al señor decano, doctor Bautista López García. Iniciamos con UAS, Recinto San Francisco. Licenciados en Derecho, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco. Nos vamos a MAO, Licenciatura en Derecho. Continuamos con UAS Recinto Santiago, licenciados en Derecho.
NAGUA, Centro NAGUA, licenciados en Derecho. Centro Puerto Plata, licenciados en Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. La Vega, la licenciatura en Derecho. Muchísimas gracias, señor decano. Continuamos con la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. La verificación le corresponde al señor decano, ingeniero Amparo Céspedes. Recinto San Francisco de Macorís. Ingenieros civiles. Agrimensores. Agrimensores del recinto San Francisco. Ingenieros industriales, UAS, recinto San Francisco. Nos vamos a Santiago, recinto Santiago. Ingenieros civil, agrimensores, ingenieros industriales. NAGUA, ingeniería en electromecánica, mención electrónica. Agrimensores. UAS Centro Bonao, arquitectos, ingenieros civiles, agrimensores, ingenieros industriales. UAS Puerto Plata, ingenieros industriales, ingeniería química, UAS Centro Puerto Plata. La Vega, ingenieros electromecánicos, mención eléctrica. Ingenieros civiles, agrimensores. Continuamos, gracias, señor decano. Nos vamos a la Facultad de Ciencias de la Salud. La doctora Rosel Fernández hará la verificación que corresponde a su facultad. Continúan con nosotros los señores directores y el señor vicerrector docente. UAS Recinto San Francisco. Licenciados en Enfermería. Doctores en Odontología, UAS Recinto San Francisco. Doctores en Medicina, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco. Nos vamos a MAO, UAS Centro MAO. Licenciados en Enfermería. Licenciados en Bioanálisis, UAS Recinto Santiago. Licenciados en Enfermería. Licenciados en Bioanálisis. Doctores en Medicina. UAS Recinto Santiago, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con nosotros está la señora decana, doctora Rosel Fernández. Continuamos. UAS Centro NAGUA. Licenciados en Enfermería. Doctores en Medicina. Bonao, licenciatura en Enfermería. Doctores en Medicina, UAS Centro Bonao. La Vega, licenciatura en Enfermería. Doctores en Odontología, UAS Centro La Vega. Doctores en Medicina, UAS Centro La Vega, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchísimas gracias, doctora Rosel Fernández. Continuamos con la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. Atención, doctora Ramona Isa Medina Colón. Aquí están sus graduandos. La doctora Ramona Isa Medina Colón es la señora decana de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. ¿Quién le corresponde la verificación correspondiente a su facultad? Recinto San Francisco, ingeniero agrónomo, mención producción de cultivos. Ingeniero agrónomo, mención desarrollo agrícola. UAS Centro MAO, ingeniero agrónomo, mención producción de cultivos. Ingeniero agrónomo, mención desarrollo agrícola. UAS Centro Bonao, ingeniero agrónomo, mención producción de cultivos. Ingeniero agrónomo, mención desarrollo agrícola. UAS Centro La Vega, ingeniero agrónomo, mención desarrollo agrícola. Facultad de Artes. Gracias, señora decana. Nos vamos a la Facultad de Artes. El maestro Dionis Rufino es el señor decano de esta facultad y le corresponde la verificación de sus egresados. UAS Recinto Santiago,
Licenciados en Publicidad, Mención, Diseño. Licenciados en Artes Industriales, Mención, Diseño de Modas. UAS Centro Puerto Plata. Técnicos en Fotografía y Medios Audiovisuales. UAS Recinto Centro La Vega. Licenciado en Artes Plásticas, Mención, Pintura. Licenciados en Cinematografía y Audiovisuales, Mención, Cine. Corresponde ahora a la Facultad de Educación. Su señora decana, la doctora Leslie Mejía Roque, hace la verificación correspondiente. Recinto San Francisco. Licenciados en Educación, Mención, Filosofía y Letras. Licenciados en Educación, Mención, Ciencias Sociales. UAS Recinto San Francisco. Licenciados en Educación, Mención, Matemáticas. Licenciados en Educación, Mención, Biología y Química. Certificado en Estudios Superiores, Mención, Inglés. Licenciados en Educación, Mención, Orientación Académica. Licenciados en Educación Inicial. UAS Recinto San Francisco, en este acto de investidura virtual, la número 14 en formato virtual. Continuamos con los licenciados en educación básica. Contamos con la presencia de los señores directores. Licenciados en educación física. Corresponde ahora a UAS Centro MAO. Licenciados en educación, mención, filosofía y letras. Egresados UAS Centro MAO. Licenciados en Educación, Mención, Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro MAO. Licenciados en Educación, Mención, Matemáticas. Licenciados en Educación, Mención, Biología y Química. Licenciados en Educación, Mención, Orientación Académica. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro MAO. Licenciados en Educación Inicial de la UAS Centro MAO. En este acto de investidura de grado y posgrado corresponde a la verificación de la Facultad de Ciencias de la Educación. Licenciatura en Educación Inicial, UAS Centro MAO. Licenciatura en Educación Básica. Estos son los egresados del programa de Licenciatura en Educación Básica, UAS Centro MAO. Licenciados en Educación Física, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro MAO. Ahora corresponde al Recinto Santiago. Licenciados en Educación, Mención, Filosofía y Letras. Licenciatura en Educación, Mención, Ciencias Sociales. Licenciados en Educación, Mención, Matemáticas, UAS Recinto Santiago. Licenciados en Educación, Mención, Biología y Química. Licenciados en Educación, Mención, Orientación Académica. Licenciados en Educación Inicial, UAS Recinto Santiago. Licenciados en Educación Básica. Licenciatura en Educación Básica, UAS Recinto Santiago. Corresponde ahora a la verificación de la licenciatura en Educación Física de la UAS Recinto Santiago. Nagua, Centro Nagua. Licenciatura en Educación, Mención, Filosofía y Letras. Licenciatura en Educación, Mención, Ciencias Sociales, UAS Centro Nagua. Licenciatura en Educación, Mención, Matemáticas, de la UAS Centro Nagua. Licenciatura en Educación, Mención, Biología y Química. Licenciatura en Educación, Mención, Orientación Académica. Licenciatura en Educación Inicial. Egresados de la UAS Centro Nagua, de la Licenciatura en Educación Inicial. Licenciatura en Educación Básica, UAS Centro Nagua. Investidura número 14 en formato virtual de la región norte. Licenciatura en Educación Física, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Nagua.
Corresponde el turno de Bonao, licenciatura en Educación, mención Biología y Química. Licenciatura en Educación, mención Orientación Sociocomunitaria. Licenciatura en Educación Inicial. De la UAS Centro Bonao. Licenciatura en Educación Básica. Licenciatura en Educación Física. Licenciados en Puerto Plata. Corresponde ahora el turno de Puerto Plata. Licenciados en Educación, mención Filosofía y Letras. Licenciados en Educación, mención Ciencias Sociales. Licenciados en Educación, mención Matemáticas. Licenciados en Educación, mención Biología y Química. Licenciados en Educación Inicial. Licenciados en Educación Básica. De la UAS Centro Puerto Plata. Licenciados en Educación Física. Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Puerto Plata. Licenciados en Educación, mención Filosofía y Letras, UAS Centro La Vega. Licenciados en Educación, mención Ciencias Sociales. Licenciados en Educación, mención Biología y Química. Licenciados en Educación, mención Orientación Académica. Licenciados en Educación Inicial, UAS Centro La Vega. Licenciados en Educación Básica. UAS Centro La Vega. Licenciados en Educación Física. Muchísimas gracias, señora decana, doctora Leslie Mejía. Muchísimas gracias, señor vicerrector docente, maestro Alejandro Osuna. Continuamos ahora con la verificación de posgrado. Muchas gracias, Carolina Alcántara. Los señores directores de los recintos y los centros se quedan de pie acompañándonos. Ellos tienen una gran responsabilidad para verificar y autorizar ahora a los egresados del cuarto nivel. Para esto solicitamos que el señor vicerrector de investigación y posgrado se coloque de pie, el doctor Mauro Canario Lorenzo. Ustedes atentos, los especialistas y maestros. En orden estatutario, realizamos esta verificación con la Facultad de Humanidades y se integra el señor decano de esa facultad, el maestro Augusto Bravo. Comenzamos con San Francisco de Macorís. Estamos verificando y autorizando posgrado. Maestría en Lingüística aplicada a la enseñanza del español. Maestría en Psicología Escolar. Seguimos con Santiago, Recinto Santiago, maestría profesionalizante en Historia Dominicana, maestría en Lingüística aplicada a la enseñanza del español, maestría profesionalizante en Lingüística aplicada a la enseñanza del español, maestría en Psicología Clínica, maestría profesionalizante en Psicología Clínica, maestría en Psicología Escolar. Seguimos con Puerto Plata, maestría en Psicología Escolar. Muchas gracias, maestro Augusto Bravo, decano de la Facultad de Humanidades. Continuamos con la Facultad de Ciencias. Y vamos con San Francisco de Macorís. Ahí vamos a ver integrado al maestro Radamés Silverio, Facultad de Ciencias. San Francisco de Macorís, maestría profesionalizante en Auditoría y Seguridad Informática. Seguimos con MAO, provincia Valverde, el centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestría profesionalizante en matemáticas para educadores. Nos vamos a Nagua, maestría en geografía para educadores. Santiago, maestría en ciencias matemáticas pura, maestría profesionalizante en física, maestría en química para docentes. Gracias, señor decano, maestro Radamés Silverio, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Maestro Alexis Martínez Olivo se integra. Vamos a MAO, maestría en mercadeo. Maestría profesionalizante en contabilidad tributaria. Seguimos con NAGUA.
maestría en Administración de Empresas. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, estamos realizando la verificación en el área de posgrado, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, maestría profesionalizante en Contabilidad Tributaria, MAO, Provincia Valverde, Centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a continuar con el Centro Nagua, verificando el área de posgrado. Aquí vamos ahora, maestría en Administración de Empresas, maestría en Contabilidad Tributaria. Seguimos con Santiago, maestría en Administración de Empresas, maestría profesionalizante en Administración de Empresas, maestría en Contabilidad Tributaria. Maestría en Diseño y Análisis Estadístico de Investigación. Maestría en Recursos Humanos. Maestría profesionalizante en Recursos Humanos. Maestría en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales. Maestría profesionalizante en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales. Vamos a Puerto Plata. Maestría profesionalizante en Administración de Empresas. Maestría profesionalizante en Contabilidad Tributaria. Muchas gracias. Seguimos con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Mi compañera Carolina Alcántara. Continúa, y para la verificación solicitamos la presencia del señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, doctor Bautista López García. Iniciamos con la UAS Recinto Centro Nagua, maestría en Derecho Inmobiliario. Maestría, nos vamos ahora a Santiago, maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil. UAS Recinto Santiago, maestría profesionalizante en Derecho Civil y Procedimiento Civil. Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Maestría profesionalizante en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Maestría en Derecho de Familia y Actos del Estado Civil. Maestría en Derecho Electoral y Procesal Electoral. Maestría en Derecho Inmobiliario. Maestría profesionalizante, maestría en Derecho Laboral y el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Maestría profesionalizante en Derecho Laboral y Seguridad Social. Maestría en Derecho Procesal Administrativo. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría profesionalizante en Derecho Procesal Penal. Maestría en Derecho Tributario y Procesal Tributario. Maestría en Derecho y Relaciones Internacionales. Maestría en Derecho de Familia y Actos del Estado Civil. Nos vamos ahora a UAS Centro Puerto Plata. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría profesionalizante en Derecho Civil y Procedimiento Civil. Recinto San Francisco. Gracias, señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Nos vamos ahora a la Facultad de Ciencias de la Salud. Doctora Rosel Fernández, estos son sus egresados de los diferentes programas de Ciencias de la Salud. UAS Recinto San Francisco, especialidad en Medicina Interna, especialidad en Gastroenterología. UAS Centro MAO, especialidad en Atención Integral para Equipos Locales de Salud, especialidad en Neumología. UAS Centro Nagua, especialidad en Medicina Interna. UAS Recinto Santiago, especialidad en Administración y Gestión de Calidad en los Laboratorios de Salud. Maestría en Alimentación y Nutrición. Maestría profesionalizante en Alimentación y Nutrición. Especialidad en Anatomía Patológica. Especialidad en Anestesiología. Especialidad en Anestesiología Pediátrica. Especialidad en Cardiología. Especialidad en Cardiología Pediátrica. Especialidad en Cirugía General. Especialidad en Emergenciología y Desastres. Especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. Especialidad en Medicina Interna. Especialidad en Pediatría, UAS Recinto Santiago. Continuamos. Especialidad en Perinatología.
Especialidad en psiquiatría. Maestría en sexualidad humana y terapia de pareja. Maestría profesionalizante en terapia de pareja. UAS Centro Puerto Plata, especialidad en neumología. Gracias, señora decana, doctora Rosel Fernández. Continuamos ahora con la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias. La doctora Ramona Isa Medina Colón hace la verificación correspondiente a su facultad. Iniciamos con la UAS Recinto Santiago. Maestría en Ciencias Nutrición Animal. Maestría en Manejo y Conservación de Suelos Tropicales. Gracias, señora decana. Continuamos con la Facultad de Artes y mi compañera Francia Polanco. Muchas gracias, Carolina Alcántara. Continúa con nosotros el doctor Mauro Canario Lorenzo, vicerrector de Investigación y Posgrado. Facultad de Artes, maestro Diones Rufino, señor decano de la Facultad de Artes. Muchas gracias. Iniciamos con Recinto Santiago, maestría profesionalizante en Artes Visuales. Facultad de Ciencias de la Educación. Gracias, doctor Diones Rufino. Vamos a continuar ahora con Ciencias de la Educación. La doctora Leslie Mejía. Facultad de Ciencias de la Educación. San Francisco de Macorís. Maestría en Gestión de Centros Educativos. Maestría en Gestión de la Educación Física y el Deporte. Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil. Nos vamos ahora a MAO. Maestría en Gestión de Centros Educativos. Seguimos en NAGUA. Maestría en Gestión de Centros Educativos. Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil. Nos vamos ahora a Maestría en Gestión de la Educación Física y el Deporte. Nos vamos ahora a Santiago. Continuamos con gestión de centros educativos. Qué bueno que muchos egresados en estas importantes carreras. Maestría profesionalizante en gestión de centros educativos. Nos vamos ahora a Santiago con maestría en gestión física y deporte. Maestría en gestión de centros educativos. Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil. Esto es en Puerto Plata. Investidura de grado y posgrado. Vamos ahora a Maestría Profesionalizante en Gestión de Centros Educativos. Puerto Plata. Maestría en Procesos Pedagógicos y Gestión de la Educación Infantil. Maestría en Gestión de la Educación Física y el Deporte. Estamos en Santiago, verificando Maestría en Gestión de la Educación Física y el Deporte. Maestría Profesionalizante en Gestión de Centros Educativos. Maestría en Gestión en Centros Educativos. Esto es Santiago. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es Investidura Virtual. Vamos a continuar con nuestra compañera Angélica Vargas. Muchas gracias, Francia Polanco. Gracias, señor vicerrector de Investigación y Posgrado. Puede sentarse, doctor Mauro Canario Lorenzo. Gracias a cada uno de los directores de los recintos y los centros universitarios que nos acompañan por esa extraordinaria labor que están realizando. Gracias. Pueden sentarse. Ya hemos concluido la verificación del área de grado y de posgrado. Ahora continuamos en este acto de investidura. Y qué bueno es este momento donde la universidad puede reconocer a todos sus egresados, aquellos que han tenido la oportunidad, pero también la entereza de querer tener una carrera universitaria. Y aquí está su Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este momento tan importante es para que nosotros podamos reconocer públicamente a aquellos que han obtenido los más altos índices académicos. Para esto voy a solicitar que se coloque de pie el señor director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, San Francisco de Macorís, Centro Santiago. A él le corresponde recibir.
Bueno, Recinto Santiago, ahí está el maestro José Tavares, ya él está de pie para entregar el título a una persona que viene desde Santiago en esta investidura extraordinaria. Honor es una cualidad moral, es un atributo, es un derecho que se obtiene. En pantalla estamos mirando a Emilio Tejada Herrera, a él lo reconocemos, él no pudo estar con nosotros, pero la persona que va a recibir luego de Emilio está aquí. Así que a Emilio Tejada Herrera, reconocemos que hoy se está invistiendo como summa cum laude. Está con nosotros. Qué bueno. Summa cum laude. Aquí aplaudimos y nos ponemos llenos de alegría porque este título que él ha obtenido con el más alto índice, señores, estamos hablando de 96 puntos, no es de cualquier cosa. Y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que conocemos el valor de un punto. Él es y está con nosotros Emilio Tejada Herrera. 96 puntos para summa cum laude. Ahí está, licenciado en Derecho, el más alto índice de esta promoción. Toda la región del Cibao Nordeste está con nosotros, Cibao Central, Noroeste. Aquí está recibiendo el título y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, se alegra con él y lo felicita. Muchísimas felicidades. Seguimos en Santiago, maestro José Tavares. Así que usted se queda de pie porque vamos a entregar a otro joven, a otra joven con honor de Santiago, señores. Nuestro primer Santiago de América. Este recinto que nos llena de orgullo desde el Cibao Central. El maestro José Tavares va a entregar el título a la persona que tiene un índice general de 95,8 para summa cum laude, Jocelina Almonte de la Facultad de Humanidades. Ahí viene llena de orgullo, su sonrisa nos irradia a todos en este evento, en este acto de investidura ordinaria y extraordinaria, 14º de manera virtual. Ahí está, llena de sonrisas y satisfacción, recibiendo el título de manos del señor director del recinto Santiago. Ahí vemos, esta es la foto para la historia, la oportunidad. En este momento de todos ustedes pueden ver, podemos observar y sentir la alegría junto a ella. Felicidades, Jocelina Almonte. Summa cum laude. Muchísimas gracias. Ya toma su lugar porque nos vamos al recinto San Francisco. Ahora vamos del Cibao Central al Nordeste, a orillas del río Jaya. Ahí mismo, el señor director del recinto San Francisco, maestro Miguel Medina, se va a colocar de pie para entregar el título a la persona que tiene uno de los altos índices de esta promoción, el más alto de ese recinto. Este grado, este participante, tiene un índice general de 93,7 para magna cum laude, Arison Luis Rosario de la Cruz, licenciado en Educación Física. Entrega el maestro Miguel Medina. Aquí estamos nosotros, Arison Luis Rosario de la Cruz no está con nosotros, así que seguimos desde aquí el reconocimiento para Arison donde quiera que él esté, porque es un honor que se ha ganado, aunque tendrá que investirse en una próxima vez con nosotros. Seguimos, gracias maestro Miguel Medina, seguimos entonces con Mao, provincia Valverde, maestro Juan Liriano viene, es subdirector de Mao, él va a entregar ahora. Nos fuimos al noroeste, a la persona que tiene un índice general de 93,7 para magna cum laude, Brangi Alberto López Durán. Aquí viene Brangi Alberto López Durán. Desde aquí los aplausos y todos nosotros en nuestros corazones. Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales. Recibe el título del maestro Juan Liriano, subdirector de Centro Mao, provincia Valverde, desde el noroeste de la República Dominicana, reconociendo a todos nuestros egresados con honores, nuestros corazones y nuestra felicitación con ustedes. Este es un honor que se han ganado dignamente. Así que felicidades. Continuamos con mi compañera Carolina Alcántara.
mayor reconocimiento de los egresados de grado de las diferentes centros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que hoy se invisten. Nos vamos a Puerto Plata. Se pone de pie el maestro Milton Cabrera. Usted tiene el honor de entregar el mayor índice académico de su promoción en Puerto Plata. Tiene un índice de 92.7 para magna cum laude, Dilcia Rosario Poche. Ella egresa de la licenciatura en psicología, mención psicología escolar, de la Facultad de Humanidades de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí la vemos saludando a sus compañeros que a partir de hoy serán profesionales egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, orgullosa del esfuerzo y de que hoy tiene un peldaño más en su vida y en su vida académica. Muchísimas gracias, maestro Milton Cabrera. Tenemos ahí a Dilcia Rosario Poche, 92.7 magna cum laude, el mayor índice de la promoción de la UAS Centro Puerto Plata en esta investidura de grado y posgrado en formato virtual. Nos vamos ahora a la UAS Centro Nagua. Tiene un índice de 92.3 para magna cum laude y le entrega Margarita Reyes, la maestra Margarita Reyes, la señora directora de la UAS Centro Nagua, quien ya está aquí y está presente. Viene caminando Nelfa del Carmen Sosa Escoto. Ella es la merecedora del mayor reconocimiento de su facultad, el mayor reconocimiento de su provincia, de Nagua, UAS Centro Nagua. Ya llegó donde la maestra Margarita Reyes, una mujer entregando a otra mujer el mayor reconocimiento de este acto de investidura de la UAS Centro Nagua, licenciada en Educación Inicial de la Facultad de Ciencias de la Educación. Ahí le regala una flor en agradecimiento a su esfuerzo y en reconocimiento a sus años de estudio. Hoy estamos recibiendo a los profesionales egresados de la región norte y reconociendo a aquellos que con su esfuerzo han logrado prevalecer sobre sus compañeros, obteniendo los mayores índices académicos. Continuamos con los reconocimientos y mi compañera Francia Polanco. Gracias, Carolina Alcántara. Nos vamos ahora a Bonao, quien va a recibir. Tiene un índice de 92.2 para magna cum laude. Es licenciada en Educación, mención Biología y Química. Ana Graciela Peña, que es la subdirectora, está preparada para entregarle a Flor Ángel Cava García, magna cum laude. Flor Ángel Cava García, índice 92.2 para magna cum laude. Está recibiendo las felicitaciones de quienes se les acompañan en este importante momento. Y mientras se va preparando el maestro Fermín Pérez Suero, mientras ellos toman la foto para la historia, Fermín Pérez Suero va a entregar desde La Vega a una participante que tiene un índice de 91.1. Es licenciada en Educación, mención Educación Básica. Es magna cum laude. Carolina del Carmen Adames López, magna cum laude. Maestros, maestras, entregándole ese certificado para la historia. Es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, haciendo historia en esta investidura número 14. Así, no importa la pandemia, se ha trabajado muchísimo y estamos aquí trabajando para que nos afecte lo menos posible. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo sigue trabajando, avanzando. Ahí está ella saludando a los integrantes de la mesa de honor. Felicitaciones, egresados, con los máximos honores. Mi compañera de labores, Angélica Vargas. Gracias, Francia Polanco. Seguimos reconociendo a todos los egresados con honores. Así que atentos ahí para que puedan observar sus fotos a todos aquellos que han obtenido el más alto honor y que son magna cum laude. Nosotros vamos ahora a mencionarles y a reconocerles por el trabajo realizado a cada uno. Recinto San Francisco de Macorís. Arison Luis Rosario de la Cruz,
Igmar Claribel de la Cruz García, Kelvin Manuel Cuevas Felipe, Leonel de Jesús Camacho Castillo, Albania Paulino Núñez, Víctor Esteban Pujols de los Santos, Lucián Hinojosa García, Antonio Muñoz Hernández, Mabel Diosbeira Hernández Cruzet, Zulenny Vargas Barrera, Esmarlin Margarita Cruz Javier, Ladisauri Nicole Holguín Santos, Jamairi Paulino Hinoa, Kerla Mariel Telló Tavares, Marían Patricia Brito Castillo, María Altagracia Cava Alba, Randy Alberto Ramírez Salazar, Yamel Olivo Montilla, Sergio Antonio Coste Elena, Lisbeth Clase Minaya, Neordileidis Reynoso Puerto Real, Luz del Alba Tavares Cuello, Ananda Carlina Núñez Guava, Mirver Alfredo Dislacotes, Emily Pamela Rosario Ferreira, Madeline Ortiz Comprés, Kelvin Junior Vidal Ureña, Jonathan O'Neill de los Santos Sosa, Nicole López Camilo, Magnas Cum Laude, UAS, Centro Mao, Branly Alberto López Durán, Lilibet Altagracia Rodríguez Peralta, Víctor Odalis Capellán Veras, Andrés Leonel Rosario Ramos, Yarisa Medina Gómez, Jennifer Rafaelina Pérez, María de los Ángeles Echavarría Rodríguez, Albert de Jesús Santos Tejada, Miguel Ángel Rodríguez Santos, Stephanie del Carmen Durán, Kiara Esperanza Escoto Rosario, Paula Isabel Monción Pérez, Angeli Fernández Rosario, Liselot María Báez Reyes, Claribel Valentina Cabrera Pérez, Yacaris Altagracia Báez Liberta, Erika Rafaelina Torres Francisco, Johanny Morrobel Rodríguez, Yasmín María Núñez Liberta, Yesenia Santana Contreras, Edwin Miguel Gómez Espinal, Patrick del Alba Sosa Pérez, Jessica Guzmán Santana, Rosalba Aralis Díaz Mercado, Lorenis Geovannis Rodríguez Ascona, Marbeli Arquidamia Clase Cabrera, Wally Antonio Infante Almonte, Aulio Alejandro Santos Vargas, Magnas Cum Laude, UAS, Centro Nagua, Nelfa del Carmen Sosa Escoto, Dianelva Rosa Silvestre, Daniel Saltagracia López González, Ada Ariela Mercedes Guzmán, Emerlin de Jesús Vázquez, Rosanny Reyes Ramos, Lilibet Hidalgo Rojas, Laura Manuela Sarante Payero, José Germani Burgos Rodríguez, Darwin Pichardo. Magna Cum Laude, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, Emilio Tejada Herrera, Joselina Almonte Almonte, Emeline María Vázquez Vázquez, Cristal Pérez Tapia, José Miguel Marte Genao, Yanivel Lovera Rodríguez, Edwin José Castro Tejada, Floribel Amparo Gutiérrez Peña, Jersey Margarita de León, Magalis Altagracia Abreu Taveras, Eduardo Díaz Peña, Yamilka Mabeli Núñez Rosario, Ana Daniela Álvarez Núñez, Agni Yulesi Núñez Peña, Isandra María Núñez Morel, María Mercedes García Torres, Pamela Mercedes Díaz Gómez, Daisy Núñez González, Beandris Berenice de la Luna Rodríguez, Fabiola Margarita La Sala Rosario, Roanna María del Rosario Enríquez, Joenny Altagracia Vargas Rojas, Odette Aide Casimiro Martínez, Irene Maciel Rodríguez Polanco, Leirisbel Rosario Ramos, Emily Cristal Veras Toribio, Jessica María Burgos Diloné, Karen Soribel Vidó Reina, María Elisa Minaya Collado, Hilary Radelvi Durán Hilario, Stephanie Vargas Mayol, José Miguel Adames Acevedo, Johenny María Almonte, Pamela Polanco Santos, Nilsa Esther Sención Peña, Yuleisi del Carmen de León Collado, Silvia Mariela Jaques Castillo, María Victoria Veras de los Santos, Carolina Aquino Rodríguez, Darielka Tavares Alcántara, Eury José Peralta Mercado, Kidania Rodríguez Liriano, Rosy Osmeiri Díaz López, Bielka Isabel Torres Medrano, Paola del Carmen Reyes Martínez, Freiklin Jesús Burgos Bueno, Karina Castro Marte, Ledwin Antonio Rosa Díaz, Joelvis Baez Maracayo, Amelia del Carmen López de la Cruz, Ruth Dayana Méndez Esteves, Yanilza Reynoso Núñez, Angélica María Plasencia Tapia, Maricel Rodríguez Peralta, Yarlin Germán Popa Arias, Emery Antonio Santiago Medina, Richel Adalina Rodríguez Guillén, Alba Eleni Polanco Bello, Luz Idania Ramírez Castillo, Wanda Cesarina Ramos Ulloa. UAS Centro Bonao, Magnas Cum Laude, Flor Ángel Cava García, Pamela Ruiz Nolberto, Tania Marleni Mariano Nolasco, Iberilín Francisca Rodríguez García, Guadalupe Santos Salas. Magnas Cum Laude, UAS, Centro Puerto Plata,
Dilcia Rosario Poche, Jennifer Cid Reyes, Gloria Isabel Rubiera Díaz, Carol Paola Artiles Peña, Jorlin Nicauri Ventura Polanco, María Francisca Matos Rodríguez, Ana Rebeca Mesa Vázquez. UAS, Centro La Vega, Magnas Cum Laude, Carolina del Carmen Adames López, Marielis Esther Peña Valdés, Rosemary Altagracia Suriel Peña, Blanca Iris Suriel Alejo. Egresados Magna Cum Laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, continuamos con aquellos graduandos que hoy egresan con un índice entre 80 y 85 puntos, Cum Laudes. Iniciamos con la Facultad de Humanidades, UAS, Recinto San Francisco, Paloma Azul Jiménez Morillo, Elifred Esperanza Rodríguez Tavares, Naomi Paula López, Eliani Noemí Taveras Rodríguez, Gracie Rosario Cabrera, María Virginia Bonifacio Peña, Damairi Esther Germán Mateo, Naralín del Carmen de la Cruz Tavares, Sunilda Rebeca de la Cruz Pérez, Manuela Contreras Paulino, Violagni del Carmen Castillo, Dioragni Castaños Bautista, Cristali Mercedes Holguín Morel, Nidia Marcel Acosta Adames, Rosagni Quiroz Bautista, María Esperanza de la Cruz Vargas, Yanna María Paulino Pérez, Walquiria Altagracia Santos Rojas, Yesenia Isabel de Jesús Ten, Adelaina Quesada, Onaney Mercedes Medina, Georgina Hernández Reyes, Claribel Fernández Cruz, Berenice Pérez Felipe, Luciana Méndez Santos, Daimaris Pilar Díaz de la Cruz, Aniana Linauri Núñez Paredes, Yasmín Diplán Cedeño, María Altagracia de la Cruz Brito, Daritz Altagracia Eusebio Pereira, José Radamés Taveras Peña, David Junior Polanco Vargas, Smarlin Canela de Jesús, Adriana Altagracia López Valentín, Elizabeth Rondón Bonifacio, Dilcia Ginette Paulino Rodríguez, Jennifer González Agramonte, Stephanie Mercedes Jiménez Corona, Miguel Alfonso Pichardo Martínez, Lauri Maciel Fernández Palvi, Catherine Cecilia Vázquez Abreu, Videlki Duarte Paredes, Franciel de Jesús Tavares, Rosagna Jiménez de la Cruz, Cum Laude, UAS, Centro Nahua, Belkis Rodríguez Álvarez, UAS, Recinto Santiago, Cum Laudes, Heidi María Rodríguez Quesada, Elsa Cesarina Vizcaíno Peña, María Díaz Batista, Bernarda Eunice Rodríguez Luna, Ada Gabriela de León, Freisi Javier de Jesús, Tonia Anabel Luna González, María Teresa Hinojosa Toribio, Luis Miguel Cruz, UAS, Centro Bonao, María de Fátima Cruz Zapata, Carla Nicole Jiménez Jaques, Junior Luna Torres, UAS, Centro Puerto Plata, Mariagni Francesca Capellán Martínez, Diana Vanessa Ceballos Méndez, Perfelina Patricia Matías Hernández, UAS, Centro La Vega, Cum Laudes, Flora Mercedes Méndez Brito, Milagros Altagracia Brito Valdés. Facultad de Ciencias, UAS, Recinto Santiago, Cum Laude, José Antonio Sánchez Borbón. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UAS, Recinto San Francisco, Cum Laudes, Ronnie Lorenzo Peralta Rosario, Jesús Noel Rojas Rojas, Pamela Altagracia Valentín Martínez, Isarlim Rodríguez Paredes, Franali Bonilla Núñez, Stephanie Acosta Hernández, Juan Luis Muñoz Santos, Elisandra Hernández Polanco, Andrelisa Ramos de la Cruz, Dileidy Hermosén García, Angélica Tavera Encarnación, Luz Andribel Reynoso Vázquez, Giselle Elidia Hernández Alí, Darbelis Margarita Acosta Pérez, Yeridania Betances de León, Eric Enrique Contreras Ureña, Irianni Valdés Reyes, Giancarlos Gómez Ventura, Waldi Polanco González, UAS Centro Mao Cum Laudes, Geraldine Altagracia Noesí Domínguez, Danesca Claribel Cruz Cruz, Julio César Reyes Pascual, Cum Laudes UAS Centro Nahua, Agni Wislady Ortiz Duarte, Marieli Peña Díaz, Nadeli Canario Eusebio, Wandy Mendoza, Argenis Hernández Damián, Losauri Núñez Rosario, Luz Albania Abreu López, Diomar Díaz Duarte, Anilka Martínez Hernández, Natalie Leonardo Ovalle, Yomarlin Geralda Duarte Cruz, Maciel Deyaniris Reynoso García, UAS Recinto Santiago, Leonela Licelot Rodríguez Mercedes, Merari Rojas Salas, Gerandi María Núñez Vargas, María Estefanía Hernández Tineo, Joan Manuel Acosta Reyes, Yesenia María Ulloa Pérez, Ruby Rafael Domínguez Coste, Yasmín Lovera Rodríguez, Jennifer Mabel Serrano Mejía, Victoria de Jesús Pichardo Peña,
Erilaini Inmaculada Tomás Núñez, Aracelis Victoria Franco Rumaldo, Yuleisi Milagros Mota de los Santos, Rosalba María Rodríguez Ureña, Judith del Carmen Ponce Núñez, Solange del Carmen Cruz Collado, Raideli María Sosa Hernández, Charina Alexandra Medina Vázquez, Ashlyn Michelle Rodríguez Torres, Lewis Manuel Mejía Moronta, Jaime Tomás Espinal Rodríguez, Ana Mercedes Rosario Cruz, Tania Maciel Franco, José Eliadel Germosén Morales, Marleni Graciela Corniel Ventura, Manauris Michelle Hernández Paulino, Elizabeth Abreu Jerónimo, Disneyri Elizabeth Rodríguez Burdier, Yolani Mercedes Pichardo, Delquis Morel Peña, Francisco Alberto Capellán Ramírez, Miguelina Altagracia Santos Vargas, Maribel Altagracia Váez Lami, Natalie Vázquez Evangelista. Continuamos, cum laudes, UAS, Centro Puerto Plata, Carolina Rodríguez de la Cruz, Epifania Mejía Silverio, Jennifer Pamela Núñez Peguero, Joanna Amparo Morel, Madeline Esteves Gómez, Oniel Augusto Siriaco Francisco, Kelsey Rojas Morel, Ana Cari Francisco, María Rachel Siriaco Castellanos, Orianna Reyes Jiménez, Génesis Flores Sánchez, Joely Polanco Fabián, Ignacio Raúl La Antigua, Stanlis Martínez García, Matilber Altagracia Guzmán Ogando, Francisco Antonio Reyes Melo, Ada Iris Fajardo Sosa, Cintia Lisbeth Howard Gómez, Yani Stephanie Rodríguez Siriaco, Raciel González Liriano, Francis Claricel Melo Polanco, Alondra del Carmen Villar Rosario, Alejandro Estrella Martínez, Soari Núñez de la Rosa, Selena María Almonte Sánchez, Yamilka Violeta García Peralta, cum laudes, UAS, Centro La Vega, Marieli Mercedes Betances Durán, John Marcos Pujol Solano, Luis Ángel Lebrón, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UAS, Recinto San Francisco, cum laudes, Rafael Hernández Pita, Marisol Rosado García, Raineri María Tobal Alvarado, Arisleidy García de Jesús. UAS, Recinto Santiago, cum laudes, Lady Marie Hiraldo Morales, Andreina Herrera Rodríguez, Yeramel Mora Minaya, Giancarlos Molina Espinal, Reinaldo René Díaz Valerio, José Benjamín Ureña Alba. UAS, Centro Puerto Plata, Denny Mercedes Rodríguez Reyes, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, cum laudes, UAS, Centro Bonao, Amy Lorelli Marol Veloz, Facultad de Ciencias de la Salud, cum laudes, UAS, Recinto San Francisco, Elisa María Disla García, Yanivel Milagros Esteves Acosta, Starkey Vargas, Nicolás Rafael Meléndez Hernández, Jorge Elías de la Cruz Paulino, Vanessa Dishmey, UAS, Centro Mao, cum laudes, Yamel Altagracia Hinojosa Espinal, Natalie del Carmen Vargas Veliar, Francesca Liberato Vargas, Marleni Cabrera Fernández, UAS, Centro Nagua, Sheila Maciel Rodríguez Roque, UAS, Recinto Santiago, cum laudes, Yuleidy Rodríguez Gómez, Sergio Pichardo Ramírez, José Aníbal Herrera Osoria, Dianelva Denise Reyes Ventura, Emily Giselle Herrera Lora, Marciel Mejía Méndez, Amalia Nerisa Torres Reyes, Alba Marina Pérez Almonte, Norieli Ceballo Carvajal, Charles Agustín Peralta Guzmán, Luis Alfredo Núñez Martínez, Siocanni Gil Estrella, Alexa Cibeles Méndez Marín, Yaisa Lisset Sedano Ventura, Leticia Ismar Rosario Jiménez, Sarángel Carrasco Esteves, Daivelis Yamilsi Quiñones Peralta, Langefiel Álvarez Álvarez, Damalis Guzmán Ferreira, Ninosca Amanda Paulino Familia, Jonerki María Batista Báez, Yesenia Antonia Jiménez Rojas, Elizabeth Santana, Carmen Melisa Martínez Mateo, Mary Altagracia Mejía Santos, Johanny Claribel Cruz, Diagni Macier Silvestre, Paola Lora Pérez, Rosauri del Carmen Gil Reynoso, Wendy Altagracia Ayala Torres, Betania Delgado, Yvette Nicole Marcelo Meléndez, UAS, Centro Bonao, Mercedes Medina Liriano, Gisela Sánchez González, UAS, Centro La Vega, cum laudes, Luis Ernesto Castro González, Sofía Altagracia Galvez Jerez, Ángel Gabriel Hiraldo Linares, Carla Esther Encarnación Sánchez, Danuris Violeta Pichardo Duarte, Tamar Herrera Medina, Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, cum laudes, UAS, Centro Mao, Eli Antonio Hernández Núñez, Smarlin de Jesús Hernández Pérez, Facultad de Artes, cum laudes, UAS, Recinto Santiago, Carla Irene Meléndez Mayone, Wilberto Fabré Fernández, Pedro Eliezer Ramírez García,
Eudisamuel Miranda Ceballos, Bellaniris Sarante Matista, Emmanuel de Jesús Espinal Almonte, Richard Miguel Ortiz Moya, UAS Centro La Vega, Paul Emmanuel Esteves Ortiz, David Augusto Sayas Ferreras, Miguel Ángel Magallanes Gaya, Facultad de Ciencias de la Educación, UAS Recinto San Francisco, Cum Laudes, Juanny Giselén Gómez Jiménez, Rosa Miriam Reyes de Jesús, María del Carmen de León García, María del Carmen Durán Santos, Yulisa Ceballo, Giancarlos Cortorreal Santos, Ramón Abel Fermín Hernández, Wiskelvin Mercedes Collado, Cristian Miguel Ventura Hernández, Eury Rafael Maggi Taveras, Madeline Inés Pérez Quesada, Zuley Rosario Concepción, Luis Gregorio Bencosme Piña, Melvin José Paulino Acosta, Fabricio Mejía Hidalgo, Jesús Manuel Paredes Sánchez, Juan de Agripina Almonte Gómez, Kelian Jesús de los Santos Marte, Elpidia de Jesús Guichardo García, Ambioris Alberto Ferreira, Carlos Manuel Encarnación Portalatín, Franklin Neftalí González Basilio, Junior Manuel Veras Ruiz, Samuel Adames Farías, Emmanuel Castillo Vargas, Emmanuel de Jesús Mejía Valdés, Iván de Jesús Brito Domínguez, Oneiri Castillo Pérez, José Ariel Cruz Martínez, Rander Campos Rosario, Starling de Jesús Candelier Rosario, Leudi Cordero Polanco, Rosa Francia Gerardino Núñez, Rafaelina Esteves Rojas, Sorilenny Sánchez Rodríguez, Jenersi María Reyes Estrella, María Magdalena Acevedo Rosario, Iris Mercedes Burgos, Edilenia Enríquez Nolasco, Sonia Altagracia Taveras Paula, Rosalenny Altagracia Suárez Santos, Yuleidy Rodríguez Mercado, Edwin González Castillo, Melisa Altagracia Paulino Rodríguez, Eliagni Comprés de Jesús, Miguel Vargas Lizardo, Lenín José Lizardo Santos, Ediliana Pérez Ortiz, Jonely Rodríguez Acosta, Carolina Monegro Torres, Yuleisi Enríquez Estrella, Ana María García Herrera, María Marleni de Jesús Payano, Fátima Tejada García, Nadil Altagracia Medina Sosa, Angélica María Frías Frías, Rosa Iris Núñez Martínez, Marileidy Tejada María, Mariel Altagracia Calderón Marte, Daidri Odreli Marte Vázquez, Anabel de los Ángeles Gil Rosario, Zulenny Taveras Hermosén, María Luisa González, Rosalina Espinal Abreu, Yaniris Rosario Mota, Dayana Checo Taveras, Lady Mercedes de Asa Antigua, Ruth Esther Sánchez Reyes, Zuleidy Mariela González Brito, Denny María Duarte Duarte, Stephanie Maribel Taveras Gavín, Nidia Valentina Rosario Brito, Albania Ramos Paredes, Mariel del Carmen Reyes Jaques, Yorleni Saltagracia Mora González, Dayana Burgo Rosa, Ivana Nicole Díaz Gilbert, Christopher Jiménez Santos, Frank Kelvin Mosquea Martínez, Alexis Acosta López, Janely Altagracia Paulino Reyes, Smarlin Yadira Minaya Hidalgo, UAS, Centro Mao, Cum Laudes, Jairi del Carmen Peña Fría, Billy Rafael Peralta Guzmán, Sara Elisa Rodríguez Hernández, Iliana Báez Minaya, Laura María Cabrera Torres, Julie Esther Ulloa Miche, Juana Suheidi Corona Guzmán, Heidi Yocasta Cuello Vilches, Josefina Hernández Peña, Santa Dania Polanco Valeria, Yesibel Hernández Pérez, Juan Miguel Vargas Liberata, Claudia Maciel Gutiérrez Basilio, Alexandra Inmaculada de la Cruz Reyes, Sofi Israelca Rodríguez Gómez, Vianela Gonel Cabrera, Awilda Sánchez Sarita, Crisagni del Carmen Cruz Rodríguez, Bardwin Ayaivi Taveras Sánchez, Ana Rosa García, Giselle María Gómez Díaz, Daniel Almonte Vargas, Jefra Carolisa López Curleao, Vanessa Fabiani Tejada Nolasco, Cheidi Altagracia de la Cruz de la Cruz, Alicia María Pilar Núñez, Johan Manuel Luciano Hernández, Junior Rafael Guzmán Cruz, Luis Alberto Santiler Pérez, Leandra María Ortega Medina, Yolenny Jaques Basilio, Génesis Lucía Bernal Vargas, Glennis Núñez, Carmen Yuleidy Valdés Valerio, Yasmín Altagracia Fermín Paulino, Rosa Larisa Núñez Abreu, Reini Daniela Torres Santana, Rosy Mariel Amarante Tineo, Renata de Los Ángeles Montesino Hinoa, Agni Milena Benoit María, Karenny Alexandra Lora de León, Persia Yasmín María Almonte, María del Carmen Gil Turbí, Nuris Altagracia Pérez Cruz, Lisagni Berenice Sánchez Sánchez, Stephanie Beltrés Domínguez, Estervina del Carmen Torres Liberato, Rudilenny Delgado Tejada,
Angelina del Carmen, Rosaura Antonia Jerez Rodríguez, Joely Altagracia Almonte Báez, Leidiana Francisca Medina Ortiz, Judelfri Girandi Cava, Mariela Reyes Fernández, Angie Laura Minaya Jiménez, Yamilka del Carmen Pérez García, Milky Stephanie Medina Esteves, Ruth Estel Mora Adames, Giselle Mercedes Luna Santana, Norca Ligia Monción Mercado, Jessica Diloné Peralta, Génesis Maciel Trejo Medina, Orquiri Antonia Rosa Polanco, Santa Leida Santos Casanova, Leopoldina Núñez Fortunato, Randy Emanuel Muñoz Gutiérrez, Vilerca Francisca Medrano Gutiérrez, Rosa Smiley García Toribio, Mercedes Miguelina Tejada Rodríguez, Argenis de Jesús Reyes Torres, Australia Francisca Ventura Ureña, Iván Javier Torres Gómez, Fanelvis Tavares Martínez, Elizabeth Díaz Ramón, Yaniris Altagracia Espinal Rodríguez, María Fernanda Fernández Francisco, Jenny Mercedes Herrera Cabrera, Emelisa Rodríguez García, Doris Arisleida García Reyes, Juan de Dios Peralta Liberata, Guadime Antonio García Núñez, Yocaira de Jesús Rodríguez Rodríguez, Francis Leonel Torres Aracena, Mildred Giselle Tineo Tineo, Estefanía Altagracia Rumaldo Gómez, Samuel Alfonso Valdés González, Ángel Levi Encarnación Francisco, Armeli Noelina Castillo Paulino, Ken Luis Domingo Díaz Gómez, David Ramón Valdés Torres, Junior de Jesús Tejada Vargas, Albert de Jesús Mercado Fermín, José Eduardo Miguel Valdés, Cum Laudes, UAS, Centro Nagua, Wenderly Román Osoria Marte, Rafael de Jesús Rosario, Carla Altagracia López Núñez, Roberto Antonio Abreu Santos, Eduard García Hernández, Aris Vladimir Polanco Rosa, Aneudis Federico Ulerio Rosa, Yoseli Ten Fermín, Marcos Antonio Rosel Muñoz, José Ramón Severino Capellán, Crismendi Ventura Zavala, Rudelania Burgos Amaro, Jeffrey López Aviñón, Wilcander José Alvarado Trinidad, Dayana Paca la Antigua, Edwin Minaya, Ami Rosagni de los Santos Laureano, José Miguel Ureña González, María Altagracia de Olio Mendoza, Jonathan Pérez Almanzar, Aura Cristina Rodríguez Urbano, Jesús Sosa Amparo, Dislaini Guadalupe Ulerio, Ismael Francisco Raposo Ventura, Karina Moreno Gutiérrez, María Antonia Rodríguez Urbano, Luis Miguel Camilo García, Altagracia Valerio de los Santos, Martín Amarante Tirado, Marianela Payano Hernández, Vicente Martes Martínez, Chadi Rondón Batista, Johnny Ariel Rodríguez Cruz, Madeline Osorio Mosquea, Karina Castro Salazar, Jennifer Mata Mercedes, Jennifer Miguelina Calderón, Lainey Esther Vázquez López, Glenny Olivo Hernández, Ana María Campo Hernández, Yaneris Askenaz Santana Trinidad, Esterlina Cabrera Santos, Franelli Altagracia Rosel Paredes, Lismayri Morel Ventura, Yaniris Guzmán Rodríguez, Yesmerlin González Taveras, Miguelina Veras García, Saoni Martínez Javier, Nancy María Gregorio Ramos, Rosagna González Mercedes, Ariagni Fermín Céspedes, Rosa Angélica Gil Canario, Adriagni Martínez Reyes, Anairis Ortega Acosta, Pamela Osoria Peña, Isauri Cruz Paredes, Yuliagni Serrano Amparo, Santa Minerva Núñez Isiano, Adriana Hidalgo Grullat, Sani Maciel Tineo Sánchez, Carolina Céspedes Zarante, Idequel Valbuena Toribio, Rina González Martínez, Madeline Gisette Martínez Toribio, María Virgen Olivares Benavides, Carmen Marte Jerónimo, Erileidy Reyes Peremit, Yarolin Valbuena Amezquita, Yosagni Lizardo Camilo, Estela Francisco Brito, Yocasta Hidalgo Paulino, Eliane Reyes Guzmán, Noemí Reynoso Duarte, Yaidri Peña Cleto, Milady Vázquez Camilo, Yocati Tejada Calderón, Yamilka Bautista Toribio, Paola Esther Amparo Bencosme, Scarlin Rosario Medina, Carelín Quesada Brito, Mariel Deyaniris Reynoso García, Heidi Inocencia Martínez Ortiz, Cum Laudes, UAS, Recinto Santiago, Rosagna Altagracia Rodríguez Rodríguez, Claritza Altagracia Abreu Díaz, Lisbeth Polanco Espinal, Lari Vázquez García, Lisetti García Mármol, Fiordalisa Rojas Polanco, Omaira Carolina Osoria Cruz, Scarlin María Vargas Gómez, Kenia Kemeli López Quesada, Sandra Segura Espinosa, Anabella Pérez Ramírez, Milloiri Rocío Rojas Peña, Enidelsa María García Grullón, Yulisa Rodríguez Ureña, Surisaidi Villa Brito,
Pérsida Noemí Parra Núñez, Ana Elizabeth Reyes Valdés, Catherine Beatriz Felipe Salvador, Ámbar Francisco Peña, Maciel Elena Rodríguez Rodríguez, Talía Peralta Abreu, Karina Altagracia Núñez Hinoa, Catherine del Rosario Familia, Ramón Orlando Brito Mejía, Adelmi Cabrera Disla, Ronnie de Jesús Gómez Acosta, Odalina Almonte Rodríguez, Jairo González, Angélica María Pérez Jiminián, Charini Jacqueline Fernández, Álvaro de Jesús Pilarte García, Winifer María Peña Peña, Daibeli Adames García, María del Carmen Peña Rodríguez, Jennifer Altagracia Rosario Durán, Danilza Rodríguez Pérez, Rosanna Virginia Moreta Núñez, Emily del Carmen Carrasco Almonte, Dariana Altagracia Álvarez Paulino, Richard Ramírez, Manuela Rosario Rosario, Lucy Esther Sánchez Reyes, Jerónimo de la Cruz Marte, Brenda Gómez Ramírez, Jochi Genaro Campos Rodríguez, Alba Iris del Carmen Bueno González, Rafael Augusto Tejada Peña, José Miguel Varé Milano, Joseily Antonio Taveras de León, Cristina del Carmen Ureña Espinal, María Esther de la Cruz, UAS Centro Bonao, Cum Laudes, Neuri García Marte, Madeline Santana Tapia, Marisol Díaz Alberto, Jennifer María Rodríguez Figueroa, Deyanira Peña Alejo, Ana Silvia Ventura de Jesús, Carmen Frías, Ana María Nova Rosario, Johanny Rosana Martínez, Ricardo Núñez Plasencia, Yarlenia Infante Rodríguez, Ladies Margaret Cabrera Osoria, Lucelis Melina Espaillat Concepción, Esmeri Carolina Castillo Guzmán, Wanderling Ramos Rosario, Joanna Dolores Florentino García, Karina Delgado Baldonado, Luis Altagracia Matías Sánchez, Josefina Valerio Cuello, Adelison Capellán Rosado, Ramona Esmeralda Fernández Pichardo, Alexandra Sánchez Velázquez, Ginda Núñez Aracena, Nairobi Mejía Abad, Wislady Chaina Batista Fernández, Ruth Esther Infante Fernández, UAS Centro Puerto Plata, Cum Laudes, María del Carmen Almonte, Yocasta Sánchez Castillo, Yanelis Muñoz Jorge, Celeste Milagros Ventura Polanco, Josecito Santana Pérez, Rosa Iris del Rosario, Edward Ramón Ramos Polanco, Giselle Sosa Martínez, Iversi Altagracia Puerto Real Marte, Isaura Carolina Santos Vilorio, Francesca María Geraldino Vardés, Natividad de Jesús Ortiz Francisco, Iselsa María del Carmen Pimentel, Ibelice González Cruz, Micheli María Herrera Peña, Emery Luz Fernández Liriano, Radaísa Altagracia Marín Carela, Luis Felipe Vargas, José Aneuri Peña Marte, UAS Centro La Vega, Cum Laude, Carolyn Judith Pichardo Núñez, Génesis María Rosario, Kimberly Grullón Tejeda, Stephanie María Fajardo Toribio, Cristobalina Espinal García, Argentina Concepción Fernández, Carlos Angelino García Paredes, Joan Francisco Hurtado Capellán, Xiomara Agramonte, Elizabeth Gómez Reyes, Zuleika María Rosario Santiago, Wendy Altagracia de la Cruz García. Y estos han sido los mayores honores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Magna cum laude y cum laudes. Muchísimas felicidades a todos. Y continuamos con los reconocimientos. Vamos ahora a un reconocimiento muy especial. A propósito de estos jóvenes que se gradúan con honores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hoy recordamos a un joven que supo dejar a un lado sus privilegios personales para el bien colectivo, que fue un estudiante meritorio de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura que hoy lleva su nombre. En reconocimiento a este gran profesional, ingeniero civil, que fue brutalmente asesinado alante de su esposa embarazada y de su hijo pequeño, reconocemos hoy a aquellos egresados que no solo tienen los más altos índices académicos, sino que durante toda su vida universitaria han sido la voz de sus compañeros. Hablamos del reconocimiento a Amin Abel Hasbun. Este premio es entregado, nos vamos a San Francisco de Macorís, y es entregado a quien es licenciado en Educación, Mención, Biología y Química, por sus méritos académicos y en defensa a favor de los derechos de los estudiantes. Con nosotros está para validarlo el señor secretario general, el maestro Juan Antonio Cerda Luna. Contamos con la presencia también de los señores directores, y en este caso, el señor director de la
UAS Recinto San Francisco. El graduando que le será entregado este gran honor se encuentra junto a la señora decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, porque corresponde a esta facultad el egresado. Él es de la licenciatura en Educación, mención Biología y Química, Chenkowski Rafael Acosta Vera. Él es el mayor egresado que tiene no solo honores académicos, sino que también cuenta con honores como estudiante meritorio, como estudiante que fue la voz de sus compañeros profesionales. Y hoy se le entrega este reconocimiento en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Continuamos con la entrega del premio Amin Abel Hasbun, esta vez en la UAS Recinto Santiago. Está Beandris Berenice de Luna Rodríguez, doctora en medicina. Ella está junto a la doctora Rosel Fernández, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, quien le reconoce y le reconoce sus méritos, no solo como egresada con honores, sino también como una graduanda de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí está Berenice de Luna Rodríguez, Beandris Berenice de Luna Rodríguez, junto a la doctora Rosel Fernández. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y no solo fue durante sus años como estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo una estudiante meritoria, sino también reconocida por ser la voz de sus compañeros graduandos. Muchísimas gracias, señora decana. Muchísimas felicidades, Beandri Berenice de Luna Rodríguez. Continuamos con mi compañera Angélica Vargas. Muchas gracias, Carolina Alcántara. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, por su papel, por lo que representa y por lo que es, porque ella es del pueblo, hoy también tenemos que recordar y reconocer a un gran académico, un hombre revolucionario, un auténtico. Hablar de él es hablar de patria. Hablamos de nuestro Juan B. Mejía, cuando recordamos la presencia de la academia en San Francisco, en Nagua y en tantos lugares, tenemos que recordar a un hombre de gran visión. Por esto, estos centros le recuerdan y le honran, dándole este reconocimiento y este premio a los que han obtenido el más alto índice. En esta ocasión, en el Centro Nagua, va a recibir el premio Juan B. Mejía, Nelfa del Carmen Sosa Escoto, licenciada en Educación Inicial, mayor índice de la promoción de grado del centro. La maestra Margarita Reyes se coloca de pie para entregar el título a Nelfa del Carmen Sosa Escoto. Este premio se integra la compañera de vida de nuestro Juan B. Mejía, nuestra compañera. Cada una en su labor, en el momento en que le ha correspondido. Qué bueno es recordar, qué bueno es honrar a los que se han ido, pero que su legado permanece con nosotros. Recibe Nelfa del Carmen Sosa Escoto. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Gracias. Puede sentarse, señora directora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Nagua. Ahora nos vamos a la Facultad de Ciencias de la Salud. Ahí está la señora decana de esa facultad, la doctora Rosel Fernández, porque es de bien nacido ser agradecidos. Y ahí tenemos un joven que ha representado dignamente, ha sido una voz autorizada con los estudiantes, ha hecho una labor social encomiable. Por esta razón, es necesario reconocer a aquellos que tienen la responsabilidad de terminar, de concluir a cabalidad su programa académico, pero no cierran sus ojos, están atentos a lo que ocurre a su alrededor y están para ayudar. Ella va a entregar el título a Ángel Gabriel Hidalgo, un reconocimiento que hace la Universidad Autónoma de Santo Domingo a nuestros miembros del Consejo Universitario, Ángel Gabriel Hidalgo. Ahí está el reconocimiento. Él es doctor en medicina del Recinto Santiago. Con este título, él también está recibiendo una beca completa para hacer la maestría en gerencia hospitalaria. Gracias por estar en esta comunidad de la Universidad.
acto de investidura extraordinaria de grado y posgrado. Continuamos, Francia Polanco. Gracias, Angélica Vargas. Qué bueno que se siente la emoción en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este momento va a recibir su reconocimiento la persona que ha obtenido el más alto índice del cuarto nivel, del nivel de posgrado. Tiene un índice, señores, de 95.69. Si fuera en grado, sería summa cum laude. Después, está preparado Milton Cabrera, porque es UAS Centro Puerto Plata, maestría en Derecho Procesal Penal. Va a recibir Santo Eusebio Hernández Núñez. Santo Eusebio Hernández Núñez recibe su reconocimiento en representación de sus compañeros y compañeras del cuarto nivel. Ahí se ven las togas rojas que indican la aplicación de la justicia en la República Dominicana. Qué bueno, ese es el derecho por el cual luchamos. Felicitaciones. Santo Eusebio Hernández Núñez, maestría en Derecho Procesal Penal. Saluda a los integrantes de la Mesa de Honor de los recintos, centros y subcentros. Angélica Vargas. Seguimos con los profesionales del cuarto nivel y vamos a Santiago. Se coloca de pie el maestro José Taveras, director del recinto Santiago, porque va a entregar a la persona que tiene un índice general de 95,26. Tiene una maestría en gestión de educación física y deporte. Hablamos de Luis Manuel Cabrera Lorenzo. Luis Manuel Cabrera Lorenzo está saludando a sus compañeros ahí, como lo indica el protocolo, pasándole el puño porque estamos en tiempo de cuidarnos, y va directamente donde el señor director del recinto Santiago, maestro José Taveras, para así recibir este reconocimiento y su título que lo acredita con una maestría en gestión de educación física y deporte con un índice general de 95,26. Felicidades, gracias, maestro Taveras. Toma su lugar y vamos ahora a Mao, provincia Valverde. Ahí está el centro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El maestro Juan Liriano, subdirector de MAO, se coloca de pie para entregar a la persona que tiene un índice general de 94,52 puntos. Hablamos de Saidiarlet Francisco Ventura, de la maestría en gestión de centros educativos. Están aplaudiendo y reconociendo a esta joven de la República Dominicana que nos acompaña desde Mao Valverde, una de nuestras especialistas y maestras, de los tantos hombres y mujeres de la República Dominicana que continúan preparándose para seguir sirviendo a la patria. Maestría en gestión de centros educativos. Muchísimas gracias. Felicidades. Continuamos. Carolina Alcántara. Continuamos con los mayores reconocimientos de posgrado y nos vamos a San Francisco de Macorís, de la maestría profesionalizante en gestión de educación física y deporte. Entrega el señor director de este recinto, el maestro Miguel Medina, a quien tiene un índice de 94.32, el mayor índice de la promoción de posgrado de San Francisco de Macorís. No se encuentra con nosotros, les recordamos a todos los investidos que el acto de investidura es obligatorio. Si no le fue posible participar en esta, deben participar en una actividad, en una investidura posterior. UAS Centro Nagua. Atención, maestra Margarita Reyes, una egresada de su centro. Aquí está, la tenemos gracias a la tecnología. Gracias, ella es de la maestría en contabilidad tributaria con un índice de 93.53. Amanda Esbiani Bencosme Marizán. Felicidades, ella tiene el mayor índice académico de su promoción de posgrado. Amanda Esbiani Bencosme Marizán. Ella tiene el mayor índice de UAS Centro Nagua. La persona que tenemos en pantalla es de San Francisco, ¿verdad? Correcto.
es San Francisco. Sí está presente, la tecnología la hizo, le permitió estar presente. Una vez entregado el de la UAS Centro Nahua, manda Esbiani Bencosme Marizán. Vamos por favor a proceder con María Isabel Galvez Mercedes. Señor director, maestro Miguel Medina, su graduanda, aunque no está físicamente con usted, está participando en este solemne acto de investidura gracias a las redes y a la comunicación digital. Ahí está María Isabel Galvez Mercedes, índice 94.32, maestría profesionalizante en gestión de educación física y deporte. Muchísimas felicidades. Gracias, maestro Miguel Medina. Aquí está su reconocimiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchísimas felicidades a todos los egresados. Vamos en este momento a escuchar a cada uno de ustedes representados en la persona que ha obtenido el mayor índice académico. Nos vamos a grado. Esta persona tiene el mayor índice académico de grado. Tiene un índice de 96.0, summa cum laude, de la licenciatura en Derecho. Él es Emilio Tejada Herrera y tiene la gran responsabilidad de agradecer en su nombre y en nombre de todos sus compañeros que hoy se invisten de la investidura número 14 en formato virtual en la región norte. Escuchemos. Muy buenos días, distinguidas autoridades de esta magna Universidad Autónoma de Santo Domingo, rectora magnífica, doctora Emma Polanco Melo, honorable Consejo Universitario, directores de recintos y centros universitarios de la región norte, compañeros graduandos, familiares y amigos que hoy nos acompañan, señores y señoras. En el día de hoy nos sentimos altamente gozosos y agradecidos con nuestro Dios por permitirnos celebrar el presente acto de investidura de nuestra Casa de Altos Estudios. No tengo palabras para expresar el honor y responsabilidad que recaen sobre mí al hablar en nombre de todos los graduandos y graduandas. Compañeros, ha llegado el momento de recoger el fruto de nuestra determinación, el resultado de incontables horas de dedicación, en donde fraguamos en silencio nuestros talentos y aptitudes, que nos permiten hoy reclamar con todo nuestro orgullo este logro. Logro que nos compromete con nuestra amada patria, la República Dominicana, la cual se encuentra aquejada por la incertidumbre coyuntural que embarga a nuestro mundo. Por lo tanto, es nuestro deber seguir el ejemplo de nuestros héroes patrios y de ser con toda nuestra sabiduría y corazón para, en aras de garantizar un futuro digno para nuestra nación. Independientemente de las distintas áreas del saber en las cuales nos hemos especializado, al obrar debemos siempre de recordar los valores supremos en los cuales se sostiene nuestra nación. Ya que primero debemos ser hombres y mujeres de bien, luego profesionales. Así nos advirtió nuestro prócer Juan Pablo Duarte. Sed justos lo primero, si querés ser felices. Ese es el primer deber del hombre. Siempre estaremos en deuda con nuestros queridos maestros de nuestra alma mater, aquellos que con su ejemplo y dedicación dentro de nuestras añoradas aulas nos enseñaron el camino hacia el conocimiento, hacia un ejercicio profesional esencialmente humano. Finalmente, antes de despedirme, quisiera compartir con todos ustedes el siguiente fragmento de Charles Chaplin, en donde considero que se encierra la esencia de la humanidad. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Los seres humanos somos así. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos y la buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. No queremos odiarnos ni despreciarnos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. Los que puedan oírme, les digo, no desesperen. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio pasará y las dictaduras caerán. Y el poder que se le quitó al pueblo regresará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad perecerá. No perecerá. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres.
en ustedes. Ustedes, el pueblo, tienen el poder. Tienen el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Ustedes, el pueblo, tienen el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. Mis hermanos guasdianos, desde el fondo de mi corazón los felicito. Sigan atreviéndose a crecer. Nunca se detengan. Siempre recuerden su corazón y hagan del mundo un lugar mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio Tejada Herrera, summa cum laude, índice de 96.0. Tuvo el honor de hablar en nombre de sus compañeros y en su nombre en este solemne acto de investidura de grado y posgrado de la región norte. Continúa mi compañera Angélica Vargas. Se hace necesario que escuchemos una representación, la voz también de aquellos especialistas y maestros que han retornado a su universidad y la han escogido para formarse en el cuarto nivel. Tiene la oportunidad de hablar en su nombre y en nombre de sus compañeros. Santo Eusebio Hernández Núñez, de la maestría en Derecho Procesal Penal. Tiene un índice general de 95 puntos. Escuchemos. Distinguida señora rectora magnífica, doctora Emma Polanco Melo, honorable consejo universitario, y en ustedes saludo a las distinguidas autoridades universitarias, medios de comunicación que difunden este acto, compañeros que hoy se invisten, señoras y señores. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, por darme la oportunidad de representar a todos mis compañeros de posgrado en este magno evento. Hoy nos convoca en este lugar y por la plataforma digital el deber de haber cumplido con uno de nuestros anhelados sueños, el poder lograr recibirnos de un programa de cuarto nivel. Autoridades universitarias y compañeros, créanme que es para mí de alto honor estar aquí con todos ustedes, celebrando esta investidura en las diferentes áreas del saber. Investidura que para nosotros reviste una importancia de excepción, puesto que nos plantea tres realidades verificables. Una, es llevada a cabo en un momento crucial en el mundo. Dos, es la culminación de un sueño. Tres, y sobre todo, es celebrada por la Universidad Primada de América, nuestra UAS. Compañeros, la situación embarazosa que nos arroja el mundo actual y de la cual a nuestra amada patria en la triste repartición le ha tocado una parte, nos dice que es cuando más necesitamos de hombres y mujeres que pongan de manifiesto su educación, formación y preocupación para con sus conciudadanos. Créanme, que siento legítima congoja porque sé que muchos de los que hoy nos encontramos reunidos en este evento comenzaron y terminaron sus estudios en las aulas. Otros comenzaron en las aulas y terminaron a través de una pantalla. Por lo tanto, sé que extrañan a muchos de sus compañeros que hoy no están a su lado y no pueden festejar como quisieran tan importante momento. Pero la realidad es que el mundo ha cambiado y la humanidad ha tenido que reinventarse poco a poco para poder seguir. Pero esto no debe ser motivo de desesperanza, sino que debemos movernos como se mueve el mundo para poder lograr nuestras metas. El área del saber no tiene un punto final, pues desde que nacemos comenzamos a aprender. Sin embargo, moriremos sin haberlo aprendido todo. Lo importante de este camino es no descansar ni cansarse, pues como dice Eduardo Couture, cito, estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no sigue sus pasos, será cada día un poco menos abogado. Siendo así, yo les exhorto que esta frase la pongamos en práctica en nuestras carreras, sin importar el área del conocimiento. Al igual que ustedes, valoro que los momentos difíciles de nuestra formación no nos hicieron claudicar. Por el contrario, reinó entre nosotros la entereza, la fe, el valor y la firmeza de que debíamos seguir. Quien les habla se graduó de licenciado en Derecho en el año 2000,
desde abril del año 2001 he permanecido con un ejercicio pleno del derecho y créanme que todavía soy un aprendiz del derecho. Esto se lo manifiesto porque nunca termina de aprender, se termina de aprender. Cuando usted cree que lo sabe todo, ahí mismo comenzó a saber nada. Y también les digo que he tenido momentos en que si no estuviera bien formado, quedaría aislado. Quiero terminar mis palabras reviviendo en sus mentes la expresión imperecedera del inmenso Nelson Mandela. Cito: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santo Eusebio Hernández Núñez, de la Maestría en Derecho Procesal Penal. Él nos ha hablado en nombre propio, en nombre de sus compañeros y compañeras. Continuamos, Francia Polanco. Dentro del acto de investidura viene lo que es la parte estelar, porque es el acto de juramentación. Antes del mismo vamos a hacer algunas precisiones. Cuando lo que la señora rectora les indique, lo van haciendo. Si por alguna razón ella dice que se pongan de pie, por favor, no se pueden poner de pie. Recuerden que es un pie virtual donde ustedes están. En ese momento van a levantar la mano cuando ella se lo pida. Cuando ella les pregunte si juran, ustedes van a responder firmemente, si están aún comprometidos, lo juro, pero que se escuche en el mundo. Una vez haya pasado el acto de juramentación, van a cambiar las borlas de sus birretes hacia el lado izquierdo, como lo tienen nuestras autoridades. Es el símbolo institucional de que son profesionales egresados de la Universidad Primada de América. Lo más importante, cambiarse la borla. Cuando acabe el acto de juramentación, el acto no ha terminado. No pierdan la solemnidad, por favor, porque vamos a concluir con los signos. Después de los signos, pueden abrazarse y eso se toma en pantalla para que sus padres los vean. Doctora Emma Polanco Melo, rectora magnífica de la más vieja Universidad de América. Participantes de este acto de investidura de grado y posgrado le solicitan respetuosamente que en nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo les invista con los títulos correspondientes a sus facultades. Graduandos y graduandas, levantar su mano derecha. Juráis honrar el grado y el posgrado con que se os va a investir y actuar con apego a las normas de la ley y a los dictados de una sana conciencia y en beneficio de vuestro pueblo. Si así lo hicierais, que Dios y la sociedad os premien, sino que Dios y la sociedad os demanden. Quedan todos graduados y graduadas. Felicidades. Felicitaciones, bienvenidos al mundo profesional y al mundo del posgrado. Han sido juramentados. Felicitaciones. Algunas informaciones, Carolina Alcántara. Gracias, autoridades, pueden sentarse. La señora rectora magnífica, la doctora Emma Polanco Melo, ella nos ha dado su autorización para concluir formalmente este acto solemne de investidura extraordinaria de grado y posgrado de la región norte, recintos San Francisco de Macorís, Santiago, Centros, Mao, Nagua, Puerto Plata, Bonao y La Vega, que corresponde a hoy, jueves 10 de junio del año 2020.
21. Les pedimos colocarse de pie a nuestras autoridades, a ustedes mantenerse frente a su pantalla y nosotros vamos a concluir rindiendo honor a nuestros héroes revolucionarios del 14 de junio, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a nuestra República Dominicana con nuestros himnos. Yeah.
sangre.